Bueno, vamos a hacer un vídeo de selectividad del año 2011 de Andalucía del efecto fotoeléctrico. Nos dice, una lámina metálica comienza a emitir electrones al incidir sobre ella luz de longitud de onda menor que 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Entonces vamos a explicar el concepto de longitud de onda umbral y frecuencia umbral, ¿vale? Esta longitud de onda que nos da es la longitud de onda umbral. Porque dice que comienza a emitir electrones cuando la onda es menor que 5 por 10 elevado a menos 7 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la longitud de onda mayor que esta no hace que emitan electrones. ¿Por qué? Porque la longitud de onda tiene más energía cuanto más pequeña es. Recuerda que era la energía era H por la frecuencia o la constante de Planck por la velocidad de la luz partido a la longitud de onda. Entonces, la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Si la longitud de onda es más grande, tiene menos energía. Está claro que tiene más energía una ola en una playa si las olas pasan cada 10 segundos que si pasan cada minuto. Hay más energía. El mar está más encrespado. Entonces, la longitud de onda umbral es un máximo por debajo del cual tiene que estar la longitud de onda para extraer electrones. Y la frecuencia umbral es al contrario, es un mínimo. Tiene que haber un mínimo de frecuencia para que se empiecen a extraer electrones. ¿Por qué? Porque la frecuencia y la energía son directamente proporcionales. Cuanto más rápido vaya algo, más energía tiene. Entonces, ¿cuál es? Ajá, la longitud de onda, perdón, la frecuencia umbral asociada a esta longitud de onda. Como la velocidad de la luz es la longitud de onda por la frecuencia, puedo decir que la frecuencia es la velocidad de la luz partido la longitud de la onda. Es decir, 3 exponente 8 partido 5 exponente menos 7, que es 6 por 10 elevado a 14 hercios. A partir de esa frecuencia se empiezan a extraer electrones. Ahora, justo en esa frecuencia, en esa longitud de onda, los electrones se quedan libres, ¿vale? No tienen velocidad. Es decir, la energía cinética de los mismos es cero. Por debajo de eso, ¿cómo es? Por debajo de la frecuencia umbral se extraen electrones. Por encima no. ¿Vale? Porque hay un mínimo de energía que tienen que tener los fotones que llegan para excitar el electrón y para sacarlo. Ahora dice, analice los cambios energéticos que tienen lugar en el proceso de emisión y calcule con qué velocidad máxima saldrán los electrones emitidos si la luz que incide sobre la lámina tiene una longitud de onda de 2 por 10 elevado a menos 7 metros. Fíjate que como es menor, 2 por 10 elevado a menos 7 es menor que 5 por 10 elevado a menos 7, sí se extraerán electrones. ¿Vale? Entonces, la fórmula era la energía incidente es igual al trabajo de extracción más la energía cinética con la que salen los electrones. El trabajo de extracción es la energía para extraer un electrón de esa superficie y se puede calcular a partir de la fórmula de la energía como H por la frecuencia umbral o H por C partido la longitud de onda umbral. Cualquiera de las dos me vale. Como ya tengo la frecuencia umbral, voy a multiplicar H, que es 6,6 exponente menos 34, por la frecuencia, que es 6 por 10 elevado a 14. Y esto es 3,96 por 10 elevado a menos 19.
Ya tengo el trabajo de extracción. Luego necesito... ¿Qué necesito? Necesito la energía incidente. Como me dicen que llega una luz de una longitud de onda de 2 por 10 elevado a menos 7 metros, tengo que la energía incidente es H por C partido esa longitud de onda. 2 por 10 elevado a menos 7. Y esto es 6,6 por 10 elevado a menos 34 por 3 exponente 8 partido 2 exponente menos 7. Y esto es 9,9 por 10 elevado a menos 19 julios. Fíjate que es mayor que el trabajo de extracción. Por tanto, van a salir electrones con una cierta energía cinética. Puedo calcular esa energía cinética restando. Y me queda 9,9 menos 3,96 5,94 por 10 elevado a menos 19. Eso es la energía cinética. Ajá. Y me piden la velocidad de los electrones, como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, 5,94 por 10 elevado a menos 19, tiene que ser igual a un medio de la masa del electrón que me la dan, 9,1 por 10 elevado a menos 31. Por la velocidad al cuadrado. Despejando la velocidad, 5,94 por 10 elevado a menos 19 por 2 partido 9,1 exponente menos 31. Y haciendo la raíz cuadrada, me da que salen con una velocidad de 1,1,4,2,5,8,2,385 metros por segundo. Dice, razone qué sucedería si la frecuencia de la radiación incidente fuera de 5 por 10 elevado a 14. Pues como está por debajo de la frecuencia umbral, que es un mínimo, no pasaría nada. No habría suficiente energía como para sacar electrones de la superficie. ¿Vale? De la lámina y ya está.